calle. Sí, claro que sí. Sí, lo hacemos nosotros. Estamos hablando. Bien, bueno, Andrés, fuiste uno de los que te reuniste ayer con Talvi. Sí, ayer conversamos con Ernesto un buen rato. Creo que se imponía tener una conversación mano a mano con todas las personas que hemos tomado algún lugar en la estructura de Ciudadanos. Y bueno, más o menos es lo que cuentan las crónicas de diario de hoy. Fue una charla más bien humana, donde básicamente nos comentó algo similar a lo que dice la carta, pero con voz y con persona, que no es lo mismo que leerlo. ¿No hubo un tono como de reclamo en la conversación? No, todo lo contrario, te diría. Bastante humano en todos los sentidos. ¿Pero te tomó por sorpresa la renuncia y la carta? A ver, como han dicho el resto, la realidad es que era una de las posibilidades cuando él dejó la Cancillería que nos siguiera. Obviamente, creo que mitad de expresión de deseo y de todos nosotros, ¿no? Y mitad de otras cosas, de que no fuera la opción más probable, que él quizá después de un tiempito de salir de la Cancillería tomara la decisión de, bueno, incorporarse a la vida activa pública desde el Senado o desde donde él quisiera. Lo que es importante, que a veces queda un poco soslayado, es que él no se va para la casa, o sea, él sigue yendo a Ciudadanos en forma diaria y quiere liderar un espacio de generación de ideas con los técnicos que Ciudadanos tiene. Recuerden ustedes que Ciudadanos en particular ha hecho pie en la solvencia técnica, ¿no? En la calidad de la propuesta, en terminar con la política de talenteo. Dice que sobreestima ese paso de la academia a la política. Si bien se aleja de la política activa, seguir trabajando para la política. Sí, eso fue lo que explicó ayer, básicamente, que va a seguir trabajando para la política activa, pero que no va a ser el que esté dando la batalla en primera línea. Yo moriré sosteniendo que la academia y la política perfectamente pueden convivir. Yo tengo ese lío a diario porque tengo los kioscos empuja en forma diaria. Pero bueno, naturalmente, esta es una actividad muy particular. La actividad política es una decisión de vida. No es lo mismo que cualquier otro trabajo que uno llega, marca el dedo y trabaja 8 horas y se va para la casa. Esto es distinto, es interpelante para la vida de uno, es estar expuesto públicamente todo el tiempo a muchas cosas, es estar siempre juzgado por la gente. Y yo entiendo que si no te despiertan la vocación de vida directa de dedicarte a esto con toda la pasión del mundo, sea razonable que te plantees si es lo que quieres hacer. Después, sobre los tiempos de la decisión, bueno, ahí si lo hacía ahora iba a haber crítica, si lo hacía en 2 meses iba a haber crítica, si lo hacía en 1 año iba a haber crítica. ¿Pero te parece que esa charla que tuvo con ustedes allá la debería haber tenido antes que se hiciera pública esa carta? ¿Sabes qué pasa? Si la charla la tiene antes, es imposible que la información se aguante hasta que él quiera darla. O sea, en el Uruguay, cuando uno le cuenta a otro ser humano algo, ya entra en zona de riesgo de que todo el mundo se entere a los 15 segundos. O sea, una conversación que se tiene con... Ayer éramos 5, 6, 7 personas. Es imposible que esa información se mantenga ahí hasta que él decida hacerla pública. Creo que una decisión de esta magnitud es más que lógico que quiera ser él mismo el que la hace pública en sus términos, porque es una decisión personal. ¿Afecta a un sector político? ¿Afecta a un partido? Por supuesto. Pero es una decisión de él de qué hacer con su vida. Es como que mañana cualquiera de ustedes decida dejar el periodismo y va a afectar al canal, por supuesto, va a afectar al programa, ni hablar. Pero más que nada lo va a afectar a ustedes mismos, que mañana cuando se despierten van a hacer una cosa distinta a la que venían haciendo durante el último año. Sí, es un representante, lo dijiste. Digo, al efecto de la decisión personal. Digo, vos misma lo dijiste, parte de que hoy la calle pose el presidente tiene que ver con los votos que dio Talvi. Sí, sí, yo creo que... Y aparte, más que los votos en particular que Ernesto da, yo creo que él genera, y Ciudadanos, como marca y como producto, generó la posibilidad de algo que hasta hace mucho tiempo parecía impensado, que es que gente que en 2014 votó al Frente Amplio tomara el riesgo de hacer la migración de retorno, ¿no? Ahí hay un porcentaje que volvió. Y si vos ganaste la elección por 30.000 votos y algunos volvieron del Frente Amplio, muchos volvieron vía Ciudadanos, y esa cuestión de haberse arrimado al centro, en la que Ernesto en particular tomó un enorme riesgo. ¿Y esa gente no puede estar decepcionada ahora? Y eso se verá con el tiempo, cómo lo valora electoralmente y cómo lo procesa hacia la próxima elección. Ciudadanos sigue existiendo. Y lo que Ciudadanos representa también sigue existiendo. Ese arrime al centro que nosotros hicimos, que en alguna medida hace que el 70% de los votantes de Ciudadanos se autodefinan de centro, que eso para mí es un mensaje
enorme, ese centro tan volátil, tan difícil de captar. Yo escuchaba la columna de Leo el otro día en la X, donde decía ese centro cotizado que es tan complicado de captar y tan volátil. Ernesto, en lugar de ir por los votos duros, que por lo general son los más fáciles de captar en la medida que uno va a un lugar extremo, él dijo, no, yo no quiero estos votos, yo prefiero ir a la gente moderada, que es más complicada de captar, y lo logró en buena medida. Después, con vaivenes, quizá no en la cantidad que nos hubiera gustado, pero creo que sí fue determinante para que hoy la coalición multicolor ganase la elección. Así que quizá no es la gente más decepcionada hoy. No lo sé, espero que Ciudadanos logre mantener una identidad con la colaboración de Ernesto Talvi, pero sin él en primera línea. Eso es lo que ¿qué es lo que va a hacer exactamente Talvi? Algo similar a lo que hacía antes de entrar en la política, o sea, liderar un espacio donde se generan ideas para políticas públicas, que sean insumo para todos los lugares de gobierno que hoy Ciudadanos tiene. Pero eso lo hacía antes desde un lugar de independiente, ¿no? Bueno, ahora es un privado. Lugar político, académico, pero con tinte político, ¿no? ¿Va a volver a la actividad privada? Ayer fue claro en que no, que él se mantenía trabajando en Ciudadanos. Uh-huh. O sea, la estructura de Ciudadanos hasta diaria sigue funcionando, el lugar físico, sus empleados, o sea, Ciudadanos, cuando un político cierra la cortina, por lo general, lo primero que recorta son los costos, ¿no? Uh-huh. Y en este caso no pasó, o sea, él mantiene toda la estructura de Ciudadanos funcionando y él va a liderar a los equipos técnicos que Ciudadanos generó. O sea, pero sigue siendo el líder, porque mucho se discute ahora quién es el líder. Lo que pasa es que los conceptos de liderazgo, en la medida que él no va a ser candidato, ustedes saben bien cómo es, o sea, va a tener que surgir alguien que sea candidato. ¿Y qué podría ser? Bueno, no lo sé, eso faltan 4 años. A ver, si yo mirara para atrás lo que fueron los últimos 4 años, se fue Pedro Bordaberry, pasaron 10.000 cosas, apareció Ernesto Talvi, de aquí a 4 años... ¿Y puede volver Bordaberry? Y vayan a saber, esa pregunta es para él, no para mí. Yo, si Peña dijo el otro día acá que es un capital para el Partido Colorado. Lo escuché a Adrián acá. A ver, yo tengo amistad con Pedro Bordaberry, un gran aprecio, la decisión de hacer política es personal, y él tiene que resolver qué tiene ganas de hacer. Bueno, él quiso volver y Talvi no lo dejó. Bueno, a ver, todo eso yo creo que se quedó en el pasado, en alguna medida fue un... ¿Te parece que quedó en el pasado? Hoy Búsqueda habla de que reunión Talvi manifestó que marcó su discrepancia con que Pedro Bordaberry pueda llegar a ocupar el lugar que él deja tras la renuncia a la actividad política y recordó, esto es lo que dice el semanario Búsqueda, que Bordaberry representaba otra cosa, una postura más conservadora y de derecha, eso según le relataron fuentes a Búsqueda de la reunión. Lo que sí dijo, y es verdad, es que... no que no pueda ocupar un lugar, lo que sí dijo con claridad es que a él le parecía que no podía venir desde fuera a tener un liderazgo de Ciudadanos, lo cual, en alguna medida, no creo ni siquiera que Pedro le interese eso. Distinto es, quizá Pedro no representa lo mismo que representa Ernesto, son perfiles muy distintos, digo, no me parece algo tan descabellado. Sí hizo alguna referencia a eso porque... ¿Ese votante de centro no es el que tiene Bordaberry? No lo sé, hay que ver Pedro cómo vuelve y en qué plan vuelve. Hay alguien pensando, porque hay dos cosas distintas, que Bordaberry pueda volver al partido con una agrupación nueva o en otro sector o reviviendo su sector, o que vuelva o que entre a Ciudadanos. ¿Hay alguien en Ciudadanos que quiera que Bordaberry entre a Ciudadanos? Pero, a ver... Siempre que tenemos estas charlas nos queremos adelantar 50 casilleros. No, yo pensé que hay alguien interesado o alguien haciendo gestiones. A ver, tenés a Pedro Bordaberry en otra actividad, trabajando para un grupo internacional espectacular, vinculado al fútbol, súper contento, dejó la política hace relativamente poco y no ha hecho ningún comentario público hasta ahora, después del episodio del Senado pasado, de que quiera volver. O sea, yo creo que debe estar hasta medio preocupado que su nombre esté rodando de esta manera cuando él ni siquiera lo puso a rodar voluntariamente. ¿Y por qué Talvi sintió la necesidad de hacer esa aclaración? Claro, porque en el marco de la conversación, naturalmente todos los periodistas hablan de Pedro Bordaberry, cuando él habla de lo que representa Ciudadanos y ese corrimiento hacia el centro, hizo algunos matices sobre lo que había sido la trayectoria colorada hasta el momento en que irrumpe en cancha Ciudadanos, nada más. Pero en ningún momento... él habla ni negativamente, ni despectivamente, ni peyorativamente, ni nada que se le parezca de Pedro Bordaberry. Creo que incluso, más allá del episodio del Senado,
siempre hubo buen vínculo personal entre Pedro y... Pero a partir de ahí supongo que no tanto. Y bueno, a ver, la política tiene cosas que generan tiranteses, pero esto es como, a ver, ¿cómo es Fútbol 5? Uno entra al lugar y sale del partido de Fútbol 5 y no se odia a la gente que jugó. A pesar de alguna tocada en un tobillo, ¿no? Pero a Talvi no le quedó a nadie por generar esas rispideces en este poco tiempo, ¿no? Bueno, Bordaberry recordábamos, Manini antes, Sanguinetti. Y luego Sanguinetti y la calle Pou, digamos, completó el cuadro. Las relaciones personales son de cada uno y las maneja como entiende. Pero hay algo bueno, de son personales mejor. Y no tanto. Son personales, sí, claro que sí. Porque cómo uno toma las decisiones de pararse en una cancha política y marcar cuestiones, algunas de estas cosas que ustedes nombran probablemente hasta lo haya beneficiado electoralmente en su momento. Y si leemos algunas rispideces de alguna de las personas que ustedes han nombrado, también las han tenido con otros. Digo, la actividad política, en la medida que es una cuestión de competencia expuesta al público, todo el tiempo hay toque en los tobillos. Digo, es inevitable. Fito García ayer nos dijo que Talvi, lo que ve en Talvi es un hombre frustrado. ¿Compartís? No, yo, a ver, entiendo lo que dice Fito en cuanto a que de repente que deje la actividad política puede denotar que pueda tener alguna suerte de frustración. Yo ayer vi una persona completamente humana que nos habló desde un lugar netamente emocional, pasando raya de lo que había sido mucho tiempo de trabajo y planteándonos desde qué lugar quería trabajar. Obviamente que a mí me recontra bajonea que él no esté. No lo voy a negar, digo, porque tampoco vamos a venir a decir cosas que no se sostienen. Pero bueno, a ver, hemos pasado esta, hemos pasado otras, pasamos 2004, digo... ¿Qué les voy a decir a ustedes de lo que ha sido el avatar de estos últimos años? Y aquí estamos, porque en el fondo lo que termina quedando son las banderas y las convicciones. Y eso está intacto. Y yo estoy muy contento con que hayamos probado posible que se puede ir a ese centro y que se pueden arrimar votos que en algún momento votaron en el Frente Amplio y que podemos representar una opción diferente. Y bueno, el tiempo dirá cómo eso se materializa. Mucho de lo que va a pasar no lo sabemos, como no sabíamos qué iba a pasar cuando Pedro dejó la política. Esto era una cosa muy, muy preocupante, muy difícil, y sin embargo, se reacomodó y estamos aquí hoy. ¿Cómo? Y de aquí a 4 años, quién sabe. ¿Cómo se sienten los que ahora tienen que tomar la bandera política de Ciudadanos respecto a Sanguinetti? ¿Tiene que tener un rol más... bueno, es el secretario general del Partido Colorado, pero ¿se transforma en líder del Partido Colorado o es líder de un sector? ¿Cómo lo sienten? Esta ocurrencia de lo Ernesto no cambia la realidad que teníamos antes de esto. ¿Me explico? O sea, los lugares políticos se terminan determinando por las elecciones. Y las elecciones ya pasaron. O sea, que la salida de Ernesto no cambia el mapa electoral que dejó la elección que tuvimos el año pasado. Obviamente, los liderazgos también son de personas. Y les digo más, los liderazgos tampoco dependen de los lugares electorales que se obtuvieron. O sea, el líder del partido del día de mañana no tiene que ser necesariamente alguien que, bueno, que obtuvo un cargo, que fue senador, ministro o lo que sea. Claro. Digo, liderazgos los validan las encuestas. Si mañana surge alguien novedoso que de repente la gente lo valida de mejor manera que a cualquiera de los que están hoy, y bueno, bienvenido sea, porque probablemente todo vayamos atrás de él, porque en alguna medida es quien la gente sostiene que está mejor visto para avanzar con esto. Pero yo pregunto en el sentido de que al no haber un liderazgo claro todavía, porque evidentemente no lo hay, no puede haberlo, es decir, hay un momento de transición en el cual van a tener que organizarse y ver quién puede ser, si eso no hace que Sanguinetti tome una preponderancia más mayor. Yo porque es una persona, evidentemente, con, ya sabemos, la historia, la visibilidad. Yo creo que ni mayor ni menor. Yo creo que eso se mantiene, porque las decisiones vinculadas a Ciudadanos hoy están ya canalizadas en materia política de cómo se van a tomar. En cuanto a los liderazgos más electorales, hay tiempo para adelante para ver cómo se van a decantar. Y lamentablemente tenemos experiencia en el manejo de estas situaciones de crisis que hacen que, bueno, que uno ya empiece a agarrar rodaje de cómo salir del momento para poder empezar a pensar. Y por suerte también nos agarra con tiempo para prepararnos hacia otra instancia electoral. Sí. Recuerden ustedes que Ciudadanos tiene muchas personas en el gobierno, en lugares de primera línea y en otros lugares también, en el Parlamento. O sea, es un sector que tiene su peso político, claro, con lo cual tiene autonomía. Sí.
Andrés, quiero cambiarte de tema para hablar de que hace una semana dos efectivos policiales fueron formalizados porque utilizaron una picana eléctrica, le dieron choques eléctricos a un joven que estaba detenido, que había sido encontrado dentro del interior de un automóvil que estaba robando, y según explicaron desde el Ministerio del Interior, los policías tuvieron que usar la picana porque él había dejado de desobedecer en algún momento, y el ministro Larrañaga dijo que el uso de picanas por parte de la policía no está prohibido, pero tampoco está previsto. ¿Cuál es el marco de acción o el marco legal que tienen para actuar en estas situaciones con este tipo de herramientas, los funcionarios policiales? Yo me cambio el chip rápido, ¿viste? Porque el multikiosco tiene eso. Yo toco play, estoy en otro tema y acá no ha pasado nada. ¿Para cuál chip te vas a poner ahora? ¿El abogado penalista, sí, profesor de facultad o el abogado del sindicato policial? Yo que elegime vos. Es del que vivo, básicamente. La policía, primero que nada, y esto le paso raya como primer lugar, actúa en cumplimiento de la ley, ¿tá? O sea, actúa bien o mal, sí, actúa acorde a lo que la ley le dispone que tiene que, cómo tiene que actuar. Ahí vos tenés básicamente una ley de procedimiento policial que es la que a vos te marca cómo esto funcione. La ley de procedimiento policial tiene una referencia a stun guns, que le llama, que es una suerte de cuestión eléctrica. No es que esté prohibido el uso de la picana en la medida. Pasa que el concepto ¿Qué es eso de no está prohibido, pero no está, tampoco está previsto, que dijo el ministro? Bueno, yo creo que hay una previsión. El tema es si hablamos de lo mismo en cuanto al aparato tecnológico. Pero, por ejemplo, no se les entrega y tampoco se los capacita. No. A mí me parece lo siguiente. Cuando uno habla de picana, aparte, creo que hasta el componente palabra tiene una reminiscencia de dictadura terrible, ¿no? Sin duda. Uno dice la palabra picana y ya estamos pensando en militares de dictadura y no en un elemento N que pueda usar la policía. Si yo le dijera, no sé, el día de mañana, cachiporra, capaz que a ustedes no se les pasa eso por la mente. Pero cuando uno dice picana, enseguida va para ahí. Yo creo que no tiene nada que ver con ninguna cuestión de tortura ni de dictadura en la medida de que estamos en pleno siglo XXI. Si es una cuestión tecnológica que la policía puede usar o no, es otra discusión. Pero tenemos que separar bien eso, ¿tá? La cuestión es que ese elemento sí está previsto por la ley de procedimiento policial. Bueno, ahí está la discusión en cuanto a si eso que está en la ley de procedimiento policial es exactamente esto que se usó. A mí no me consta, yo no conozco a los policías, no los estamos defendiendo ni nada por el estilo, así que lo que sé es lo que se dice en la prensa. En cuanto a la utilización de elementos para defensa del policía, lo que está previsto hoy en su uniforme, ustedes ya saben lo que es. Es el bastón que utilizan y la pistola que les da el reglamento. Hay algunas otras cuestiones que están ahí nombradas, vinculadas a cuestiones eléctricas y demás, que yo no sé si coinciden exactamente con lo que se utilizó en este caso. Yo creo que hay un componente comunicacional a cuidar, y cuando se habla de picana, tenemos que tener cuidado con este concepto que está intrínsecamente vinculado a la tortura. Bien, pero deja de ser el armamento que se le proporciona. ¿Qué sería o no tortura en términos amplios en este caso? ¿Y qué puede hacer el policía? El tema es cuándo utiliza las cosas más que lo que utiliza. ¿Por qué les digo esto? Si él utiliza algo para reducir a alguien que lo está atacando a él o a un tercero y representa un peligro, obviamente prefiero que use lo menos letal posible porque es lo que le marca la ley. Tiene que ser progresivo, tiene que ir de menos a más. Si usted me dice, prefiero que use algo eléctrico antes de pegarle un tiro, por supuesto. Si usted me dice, ¿puede reducirlo con alguna cuestión física antes de algo eléctrico? Por supuesto. La diferencia está en si la persona ya está reducida, ya no presenta un peligro y le dan con algo eléctrico, evidentemente hay un componente que no tiene que ver con la necesidad del uso de la fuerza. Claro, en este caso, ¿no se habla de violencia? ¿Está acusado ya? Bueno, yo no lo sé, porque no lo defendemos nosotros ni conozco a los policías. Sé lo mismo que ¿Pero no tomó el caso del sindicato policial? Nosotros no. A ver, vos acordate que tenés más de un sindicato policial. Hay muchos, claro. Nosotros somos el más grande, sí, pero hay otros. Estos no han sido defendidos por este sindicato policial, eso quiero dejarlo bien claro, no es el SISPOM. De hecho, el abogado de uno de ellos lo que dice es que lo usó el otro policía, que uno no lo tenía y que no sabía que el otro funcionario sí tenía una picana, como lo están llamando, de esa forma. El jefe de policía de Montevideo, Herodio Ruiz, lo que dijo es que estos aparatos se venden a nivel comercial y que son de defensa de los ciudadanos. Un ciudadano va y lo compra, no se le pide absolutamente nada y también lo puede utilizar. A ver, en cuanto a las restricciones reglamentarias para la compra de estos aparatos, se imaginarán que yo las conozco tanto como ustedes. Sí, o sea, yo no compro cosas de estilo lo que sí entender que es un elemento de protección para los ciudadanos y que se compra... Si la compras por internet.
por 750 pesos. Si se compra libremente, es evidente que si lo puede tener cualquier ciudadano, es razonable que también lo pudiese tener cualquier policía. Es una buena pregunta. ¿Tiene sentido que un policía pueda utilizar instrumentos para la detención de alguien que no son proporcionados por el Ministerio del Interior? Vamos para atrás. Hay referencias a cuestiones eléctricas en la propia ley de procedimiento policial. No las provee el Ministerio. A su vez, está claro que yo no sé si estas en particular que se usaron ahora están prohibidas o no. ¿Tá? Yo, si quieren, les leo el pasaje de la ley de procedimiento policial donde hace referencia hasta un término en inglés, que lo pueden leer con tranquilidad, que refiere a cuestiones eléctricas. ¿Tá? En la medida que son de venta libre y que implican quizá el uso de una fuerza menos letal, porque lo que le da el Ministerio tiene dos extremos muy claros, ¿no? Es el bastón y un arma de fuego. Y en el medio está el ser humano policía y no mucho más. ¿Tá? Entonces, yo creo que el foco a veces se malinterpreta. No va en lo que utiliza, va en cuándo y cómo lo utiliza. Exacto, acá la cuestión es si la persona estaba ya reducida o no. Pero estaba es que la discusión es esa, no tanto si le decimos picana y estamos en la dictadura, porque esto, la batalla comunicacional es tan difícil a veces. Sí. Bueno, quizás utilizar otro término o puede ser que no fuera eso, sino que fuera otra cosa, pero que no está dentro del armamento que le proporciona a los policías el Ministerio del Interior. Y les digo más, si tiene algún problema reglamentario, la sanción que correspondería es disciplinaria del Ministerio, pero no necesariamente de delito penal. ¿Me explico que hay una diferencia muy grande ahí? O sea, la cuestión penal radica en lo que les venía diciendo, en qué momento y cómo se utiliza esa fuerza y esa fuerza no letal. Porque si esto implica un castigo, un apremio físico, cuando alguien no está en condiciones de presentar ningún riesgo, evidentemente es delictivo, no tiene dos lecturas. Claro, o sea, hay un afán de mortificar o de torturar. Exactamente. Sí, sí. Pero están imputados por abuso de funciones. Bueno, pasa que las imputaciones penales son, digo, a ver, partimos de la base que el abuso de funciones es la nada misma, así que ustedes me dirán, dentro del abuso de funciones va todo. Yo cuando veo que hay abuso de funciones es porque realmente no hay otra cosa para imputarle. Acá podría haber habido eventualmente alguna figura específica vinculada a la detención, yo que sé, abuso de autoridad o alguna cosa cuando vos tenés a alguien detenido y te propasas en las maneras de la detención o en el post-detención. Sí, recién se está iniciando la investigación, ¿no? Sí, pero ahora, fíjense ustedes qué contradictorio, ¿no? Recién se inicia la investigación, pero ya lo tienen formalizado. Entonces, si vos me decís que recién se inicia la investigación y que asumo que de eso querés decir que faltan elementos... No, que se lo formalizó y que todavía tiene arresto domiciliario. No hay una condena, digamos. De acuerdo, pero a ver, yo en alguna medida entiendo que si vos tenés policías, que tampoco es que son tipo que se van a fugar del país mañana por esto, y vos pretendés seguir investigando para determinar si corresponde abuso de funciones o alguna otra cuestión, primero investigás y después tomás una decisión de formalización. ¿Me explico? No primero formalizo y después veo qué le quiero imputar. O sea, ahí hay una especie de como de problema hasta cronológico. ¿Me seguís? Sí. Entiendo, Andrés, ¿qué opinás de la propuesta del Partido Nacional de legalizar los allanamientos nocturnos? Bueno, yo creo que es una cosa de estricto sentido común. O sea, y cada vez que lo discutimos, francamente, más me convenzo. El otro día tuvimos un debate en séptimo día de este mismo día, este mismo tema. Y fíjense ustedes que, para ordenarnos sobre en qué tema estamos, ¿no? El Uruguay, solamente Uruguay y Portugal mantienen una prohibición de allanamiento nocturno de hogares. Vale decir que hay una diferencia importante. No se puede entrar en una casa de noche. A todos los demás lugares se puede entrar, ¿eh? Yo puedo entrar a un comercio, puedo entrar a un boliche bailable, puedo allanar lo que yo quiera, salvo un hogar. Ahora, ¿qué está pasando hoy, por ejemplo, y en concreto? Los fiscales de droga nos dicen, los narcos guardan la droga en casa de familia de noche. Hasta por un tema de seguridad, de eventual, tienen garantizado de que nadie va a entrar. El sistema político tiene cierto consenso en cuanto a allanar de noche. Mujica pidió informes en su momento a ver cómo podía hacer para empezar a hacerlo. Bonomi se manifestó a favor de, por lo menos, la cuestión sustantiva de poder allanar una boca de noche, aunque fuese un hogar. Después veremos las formas, que es el problema. Jorge Díaz se manifestó a favor. Julio Huarteche se manifestó a favor. De León, senador Frente Amplista de su momento, presentó un proyecto. Pero ahora no están a favor. Proyecto de OPE, proyecto de Pedro. O sea, si le hacemos la cronología a esto, ha tenido un crisol de respaldos detrás. Entonces, parece medio ilógico que cuando ahora hay una iniciativa que parece identificar el problema y querer avanzar en ese sentido, no tendría los consensos. Igual les digo, yo no he visto un pronunciamiento en contra formal
del Frente Amplio. He visto algunas voces que han dicho cosas. Me gustaría escuchar orgánicamente que el Frente conteste, porque es lo mínimo, ¿no? Por lo menos que la bancada Frente Amplista diga, ¿lo vamos a acompañar o no? ¿Y por qué? ¿Y con las declaraciones que ya han hecho en varias entrevistas, pensás que lo van a acompañar? No lo sé. Igual te digo una cosa. El otro día Charles Carrera decía que no se les había presentado tampoco formalmente a ellos cuál era la alternativa, ¿no? Me consta que Carlos Cambi está con un texto que están viendo internamente para después hacer llegar a las bancadas. Claro, pero por eso no les ha llegado. Le están pidiendo que se expidan también antes de ver cuál es el... Se han expedido ya públicamente un montón antes de que les llegue nada. Bueno, y no formalmente, pero el Frente Amplio no se va a expedir formalmente... Si todavía no tiene... De acuerdo. Igual acá hay dos caminos, claramente, para tomar esta decisión, que creo que también las formas hacen al problema, según yo le entendí a lo que Bonomi pretendió decir el otro día. Una es lo que se discutió en algún momento, que es la ley interpretativa de la Constitución, ¿tá? Que básicamente los legisladores se ponen de acuerdo en que hogar no es lo que dice la RAE, hogar es otra cosa y si usted vende droga deja de ser hogar para hacer comercio. ¿Tá? Esa opción tiene algunos problemas formales porque... digamos, el derecho te dice cómo tenés que interpretar las palabras en su sentido literal y obvio. Y si le cambiamos el contenido de una palabra, corremos el riesgo de que la Corte el día de mañana nos diga, mire, esto es inconstitucional. La opción más lógica y razonable sería una ley constitucional donde el Parlamento modifica la Constitución y eso va a una elección que lo refrende. Y tenemos la elección de septiembre departamental en la cual se votaría sí o no a esa reforma propuesta por el Parlamento. Para esa reforma se precisa una mayoría calificada que sí o sí precisa los votos del Frente Amplio. ¿Tá? Y a mi juicio, la reforma debería ser muy, muy llana. Debería sacarse nomás la parte que refiere al hogar en la noche, porque las garantías de un allanamiento las da un juez. Y si es de noche, de día, de tarde, de mañana, no cambia nada en la medida de que uno tiene... una orden judicial con las características y presupuestos. Tiene una orden que da garantías, que las da el propio Poder Judicial. O sea, cuestionar ese allanamiento en la noche, en alguna medida termina siendo cuestionar el propio Poder Judicial hoy en pleno siglo XXI. Esta prohibición data de 1830, acaba de cumplir 190 años. No la tiene nadie. Digo, Uruguay es noticia por cosas buenas y por otras no tan buenas. Si uno mira alrededor... Digo, no encuentra a nadie que mantenga en pleno siglo XXI una prohibición que es bien de tiempos coloniales, ¿no? Bien. Andrés, recién nombrabas a Jorge Díaz. Y bueno, las últimas semanas Cabildo Abierto propone la destitución de Jorge Díaz por esta investigación a la fiscal Charquero por el caso de Carlos Moreira, del exintendente de Colonia. Y su vía fue un paso más también y habla de un órgano colegiado de querer proponer esto para sacarle un poco de poder a la Fiscalía de Corte. ¿Qué te parece esa propuesta? Yo creo que en principio... sé que hay algunos que han comentado la posibilidad de colegiar el cargo. A mí me parece que hoy el cargo en sí no amerita su colegiación. Después, las relaciones personales que tengan alguna de los que los proponen con el actual fiscal de corte no puede ser el motivo para proponer colegiar un cargo. Y más tomando en cuenta que a Díaz le queda hasta 2022 en el cargo y después vendrá alguien que los partidos resuelvan que tenga que venir. Es decir, que la propuesta, como algo más personal. ¿La propuesta de su vida viene con nombre y apellido? No, digo que muchas veces... Bueno, lo ha dicho, ¿no? Que se lleva muy mal y que tiene muchas diferencias con el fiscal de corte. El perfil con el cual se ha ejercido el cargo hace que algunos propongan colegiarlo, entiendo yo. Si uno va a modificar la estructura orgánica de un cargo, tiene que tener que ver con el cargo, no con cómo lo ejerce quien lo ocupa circunstancias. Es como usted me diga, no me gusta la forma personalista en que lleva la presidencia a la calle Pou, para la elección que viene le quiero colegiar la presidencia. Y no, bueno, espere que cambie el presidente y capaz que tiene otro formato. O sea, me parece que a veces se entremezcla. Que con la propuesta de subida quedó claro. ¿Y con lo de Cabildo Abierto? Eso yo creo que es diferente, ¿no? No están pidiendo colegiar. Están pidiendo, por lo menos son más sinceros, en sentido de decir... Tiene un problema, mire, con Díaz. El problema es con usted, queremos que usted salga. Yo creo que, a ver, con toda franqueza y tomando como principal lo institucional, destituir un fiscal de corte en un país serio como Uruguay implicaría algo de enorme gravedad que creo que hasta ahora no ha ocurrido. A ver, cada partido tiene el derecho de interpretar las acciones como prefiera. Y más allá de cómo se comunicó esta investigación administrativa y demás, creo que investigar administrativamente una cuestión no significa automáticamente una persecución.
Y aparte creo que todos los condimentos que ha tenido este asunto, no, no queda tan irracional este, investigar. No sé, yo, es lo que yo percibo más desde, la, desde mi perfil profesional que del político, les digo con franqueza. O sea, me parece que si algo genera una suspicacia que alguien se la puede generar, que se investigue. Y aparte, yo creo que si todo es razonable, en breve tendremos una resolución de la investigación. Y si esto se archiva, como creo yo que se va a terminar archivando, porque a la prensa no ha salido que haya un vínculo mayor que alguna eventual foto en una reunión, que la podemos tener todos quienes tenemos actividad política con gente que prácticamente ni conocemos, que tenemos una foto al lado porque ocurre normalmente, me parece que está bien que se investigue y está bien que se archive y no tendría que ameritar necesariamente este, destituir un fiscal de corte a un año y pico de terminar el mandato, que implica consecuencias este, digamos, de gobierno muy, muy fuertes. Y aparte no tiene los votos del Frente Amplio, que los precisa. Uh-huh. O sea, así que, o sea, por la vía de lo formal o por la vía de los hechos, no va a ocurrir. Bien. Andrés, okay. Antes de despedirnos, sí. Yo quiero pasar el chivo, porque dale. Estoy acá. Hoy ¿de cuál de todas las cosas? El multiquiosco es terrible. A las 13 horas hoy estamos presentando este capítulo del programa de gobierno departamental y el otro kiosco me estaba quedando pendiente. Sí. Montevideo Ágil, vamos a hablar de transporte, lo pueden ver por Telemundo, seguramente en vivo desde las 13 horas, así que la invitación queda hecha, es televisión o laurarrafo.uy, porque actos no se pueden hacer masivos, claro. Entonces estamos con estas presentaciones de programa de nueva normalidad, así que les agradezco por permitirme conversar con ustedes de todos los kioscos. Gracias, Andrés. Volveremos cuando nos convoquen. Dale, muchas perfecto, gracias. Nos vemos la próxima, muchas gracias. A las órdenes. Y ahora tenemos que salir a la calle con el móvil de desayunos informales porque el servicio de enfermedades infectó.